Es fascinante saber cómo esta pequeña semilla se convertirá en una planta de la que saldrá un fruto que alimentará a toda la familia. Pues este milagro de la naturaleza puede ocurrir en tu propio jardín, con un huerto casero, el cual puede proveer legumbres frescas durante todo el año al alcance de tu mano. Por cierto, el sabor de los vegetales frescos es mejor y muy rico en vitaminas. Además, si se producen en gran cantidad, se pueden vender, generando un nuevo ingreso para tu familia. Por si fuera poco, la práctica de la siembra fomenta la paz mental y alivia el espíritu. Hoy, en Humus Humus, descubriremos cómo es de sencillo y práctico crear, con tus propias manos, un huerto familiar en un espacio pequeño, como en el patio de tu casa. Hoy presentamos nuestro huerto. Primero, lo primero. Debemos escoger un lugar de la casa que reciba por lo menos unas 6 horas de luz al día. Este lugar en el patio de mi casa es perfecto. Ahora, colocaremos una piola para delimitar el perímetro del huerto. En nuestro caso, utilizaremos un área de 1 metro por 1 metro. A continuación, limpiamos el terreno de cualquier piedra, basura o raíz no deseada que encontremos. ¡Uf! Eso fue rápido. Muy bien, ahora vamos a remover la tierra para aerar el terreno. Si el espacio que tú escogiste es muy grande y no tienes un asadón, tranquilo. Puedes utilizar un pico, una pala. Yo, por ejemplo, voy a usar esta pequeña. Este paso es muy importante en la construcción de un huerto casero, porque las raíces de nuestras plantas, al igual que muchos organismos que viven en la tierra, respiran oxígeno. Por lo tanto, terrenos encharcados o muy compactos no permiten que el oxígeno o el agua entren en ellos, resultando en lugares malos para el cultivo. Es importante que los terrenos respiren y permitan el paso del oxígeno y el agua en todas las direcciones posibles. No hay mejor forma de preparar nuestro terreno para la siembra que agregando una capa de... Ya adivinaron. El humus es producido por las lombrices que se alimentan de materia orgánica que está en descomposición y que al mezclarse con la tierra sirven como abono para las plantas. El humus no solo brinda nutrientes de forma natural, sino que ayuda a los terrenos para que retengan por más tiempo el agua y los nutrientes en las raíces. ¡Listo! No se preocupen, en un próximo capítulo les enseñaremos con más detalles cómo realizar su propio humus casero. Para hacer el huerto familiar en el patio de mi casa, previamente delimitamos el terreno, lo limpiamos, aflojamos la tierra y le agregamos fertilizante natural. Ahora vamos a sembrar estas plantitas llamadas plántulas que crecieron en los almácigos construidos en el programa anterior. Tú puedes sembrar todo tipo de plantas, diferentes clases en el mismo huerto. En nuestro caso, haremos varios surcos con una separación de 30 centímetros cada uno para sembrar vegetales, hortalizas y plantas aromáticas. La distancia de los surcos pueden variar de acuerdo al producto. ¿Ya vieron? Nuestro huerto familiar ya está empezando a tomar forma. En un próximo programa hablaremos sobre los tipos de terrenos y las plantas recomendadas para cada región de nuestro país. Tenemos mucho que sembrar. Para darles un poco de protección a nuestras plántulas, hay que protegerlas con paja, cabulla u otro material, lo que tengas en tu región. Si tienes mascotas o animales domésticos, es una buena idea colocar una cerca o vallado. Como yo tengo un gatito en casa, le voy a poner una malla alrededor. Si el lugar donde vives son frecuentes los aguaceros, te recomiendo instalar una cubierta de plástico transparente, como esta, para proteger el huerto.
Y finalmente, colocaremos unas identificaciones en el huerto para saber en qué lugar está sembrada cada tipo de planta y la fecha en la que se sembró. Y listo. ¡Qué bonito quedó nuestro huerto! ¡Listo! Ahora lo que nos hace falta es ponerle un poco de agua a nuestras plantas y lo vamos a hacer con esta regadera muy especial, hecha de material reciclado. Este paso debes hacerlo una vez al día, preferentemente en la noche. ¿Todavía te estás preguntando de dónde saqué esta regadera? Me la dio mi primo, Vegetalex. ¿Quieres acompañarme a su taller y saber cómo puedes hacer una para tu propia casa? ¡Vamos! Para nuestra regadera necesitaremos un recipiente con mango, un clavo, un alicate o un playo y una vela encendida. En cuanto al recipiente, te recomiendo un modelo que tenga agarradera para que sea más fácil de sujetar cuando se encuentre con agua. Calentaremos la punta del clavo que vamos a usar para perforar la tapa. Unos pocos segundos serán suficientes. Perfora la tapa del recipiente todas las veces que prefieras, para que el agua fluya a través de ella fácilmente. ¡Pilas! Si eres menor de edad, pide la ayuda de un adulto de la casa. A continuación, hay que realizar una perforación en el mango a modo de respirador. Ahora, tan solo basta que llenes tu nueva regadera con agua, coloques la tapa y compruebes que todo funcione. ¡Y listo! ¡Qué fácil, ¿verdad? Y qué útil! Recuerda que tú o cualquier miembro de la familia pueden decorar la regadera con pinturas y con mucha imaginación. Te cuento un secreto. Si haces eso, los más pequeños de la casa se van a interesar por esta actividad y van a comer con mucho más gusto sus vegetales. Y hablando de niños y de la familia, en el próximo bloque vamos a conocer las experiencias de varias personas que ya tienen sus propios huertos. El proyecto más importante de la finca es la escuela ambientalista, donde dedicamos con todo entusiasmo a la formación de los niños y las niñas de la comunidad y de otras comunidades que están cerca. Nuestra visión en la educación es formar el pensamiento ambiental de las niñas y los niños para que ellos puedan tener un desempeño mejor, básicamente en tres aspectos, ¿no? Primero, para que no migren a la ciudad. Aquí hay más posibilidades de vida, digo yo, probablemente monetarias afuera, pero aquí hay más posibilidades de vida. El segundo aspecto es que aquí mismo tengan calidad de vida mejor que en la ciudad. Y el tercer aspecto es que estén en capacidad de enseñar a sus padres y a los adultos, transmitir lo que ellos han logrado entender. Pero es lindo, un espacio maravilloso para entender mutuamente, adultos y niños, los verdaderos procesos que pueden perennizar una vida agradable o, si quieren llamarle, un buen vivir. Yo tengo en mi casa, tengo sembrado plátano, yuca, zapallo, maíz y todo. Así me gusta sembrar, cuidar la naturaleza, me gustan las materias. Mi materia favorita es matemáticas y ciencias naturales. Por medio de las hojas, los árboles, los niños pueden contar, dividir, sumar, ¿sí? Y en la lectura lo mismo, porque estamos aprendiendo. Esta es la semillita de la naranja. O hacemos una oración. Estamos sembrando una semillita o una semilla. Todo lo que van a hacer es palpable, lo pueden tocar y asimilar a la vez. Entonces les ayuda mucho en lo que es el área sensorial. Entre los más chiquitos utilizamos todo concreto con videos. No solamente que quede en el video o en un papel, sino más bien que ellos lo manipulen y puedan
así tener un mejor conocimiento de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Aprovechar los espacios es transformar un rincón desolado y vacío en un lugar lleno de vida, como Don Luis, que junto con los vecinos del barrio transformaron una quebrada que era un basurero en un huerto lleno de frutos y vegetales variados. Bueno, la iniciativa para poner plantas aquí era pues porque había un gran espacio aquí para que trabaje todo eso. Antes era una montaña de basura, entre hierbas, eso lo hicimos trabajar una semana. Luego de eso, pues ya, bueno, quemamos esa chamiza y entonces ya sembramos papas, primeramente, la primera siembra. Pero aquí les cuento que aquí no ha sido necesario poner el abono, porque como abonado ha sido la tierra, buenamente sin abono nos dio bastante papa, abundante. Y de ahí nos vino el afán, el interés de seguir sembrando. Y seguimos sembrando. Después hemos sembrado acelgas, hemos sembrado col, hemos sembrado maíz y también la calabaza que le dicen el zambito. Todo eso hemos sembrado y nos ha dado bien y comimos bien. Sembramos hasta fréjol. Hay un fréjol de lo que le llaman el bayo, el negrito que le llaman el bolón, la acelga, eso no muere. Siempre está cogiendo las hojitas, y mi mujer prepara el locro de acelga con papitas, con frijolito, con carnecita de chancho, que queda un plato exquisito. Eso, todo eso de aquí mismo. Por ejemplo, el frijol de aquí mismo, la acelga de aquí mismo, la papa de esta parte mismo. De esa manera hemos aprovechado bastante este espacio que está frente a nuestra casa. Esto hemos hecho también con un vecino de al lado, que es la familia Fonseca. Él también nos ha ayudado. Hemos dicho que somos partidarios entre él y yo. O sea, el producto que cosechamos aquí nos dividimos entre los dos. Por ejemplo, la papa cosechamos como 3 quintales, eso partimos igualito a un costal y medio. Y ellos también le obsequian a sus hijos, nosotros también a los nuestros. Y así hay una familiaridad entre los vecinos también aquí de paso. El cultivo de un huerto familiar puede convertirse en una actividad para todos los miembros de una familia, desde los más chicos hasta los más grandes. Porque como ya vimos, es una actividad muy divertida, muy entretenida y sencilla de realizar, y con muchos beneficios para la salud. Y como lo que se siembra se cosecha, ahora vamos a disfrutar de esta rica, nutritiva y fresca ensalada, cultivado en casa. A ver... Acompáñenos en nuestro próximo programa, en donde hablaremos de las características únicas de los terrenos y variedades de cultivos que podemos realizar en cada región de nuestro hermoso y querido país. ¡Chao! ¡Chao! ¡Sigan!